Pymes, Perú. Y estamos compartiendo justamente lo que fue o lo que es todavía este año 2014. Y entonces abordemos este tema, doctor Gustavo, el tema de la bicameralidad y el tema del voto preferencial. Yo era estudiante de Derecho y Ciencias Políticas el año 79. Recuperamos la democracia, luchamos contra Velasco, contra Morales Bermúdez y fuimos a la Constituyente. El 80 recuperamos la democracia y allí hubo un Senado extraordinario, gente de primerísimo nivel. Para ser senador, la Constitución de 1979 exigía una edad mínima de 45 años. Para ser diputado, se podía ser diputado solo con 25 años. Para ser presidente del Perú, se exigía mínimo 35 años. Pero para ser senador, hacían falta 45 años. Primer requisito, ya toda una vida de trayectoria, una trayectoria de vida. Entonces, ser senador le otorgaba al país una cámara reflexiva. Hoy tenemos una sola cámara y hay leyes express. La ley express, tú sabes que el Consejo de Ministros puede enviar esta noche, si es que estuviera reunido el Pleno, un proyecto de ley y ser aprobado el mismo día sin debate en las comisiones. Eso provoca inseguridad jurídica. El Senado es una cámara reflexiva y en algunos casos se convierte en una cámara revisora. Si tuviéramos senadores, otra sería la imagen del Congreso. Termino con esta frase. Cuando Alan García quiso estatizar la banca, la Cámara de Diputados aprobó rápidamente la estatización de la banca, pero el Senado se opuso. El Senado se opuso y no hubo estatización de la banca, si no estaríamos como en Venezuela. Entonces, ¿debe retornar el Senado? Sí. Sin mayor presupuesto, 130 congresistas, de los cuales 30 deben ser senadores y 100 deben ser diputados. La misma pregunta, doctor Wilder, bueno, usted ha hablado del tema del voto preferencial, pero abordemos este tema, ¿una sola cámara, dos cámaras? ¿Cuál es Yo estoy hace muchos años a favor del retorno de la bicameralidad, es decir, el Senado de la República tiene que regresar porque no solamente le da ese prestigio, esa solidez a la democracia, esa maduración que necesita la reflexión política, porque entre otras cosas, fíjate, todos los países civilizados, entre comillas, todas las democracias sólidas, tienen dos cámaras. La unicameralidad fue una creación de hace más o menos de finales de la década del 50, a pesar que antes ha existido una cámara, porque los países africanos que se están independizando de las colonias europeas y les están colocando congresos para evitar la inexperiencia de dos cámaras, le hicieron una cámara a los países africanos que se independizaban. Y después las dictaduras tomaron como manejo de la política una cámara. Y creo que la democracia peruana consolidada tiene que regresar a esa tradición. Pero eso sí, tenemos que cuidarnos que no vayan a ingresar cualquier guachiturro que, con todo cariño y respeto a mi amigo Gustavo, sea el reflejo del país. Es decir, No porque el país esté lleno de informalidad y guachiturros, tenemos que tener esa representación política. Es decir, creo que el Perú tiene ahora una consolidación de casi 55% de clase media. Los pobres han bajado gracias al modelo económico, ahora son casi 24, 25%. Por lo tanto, en el futuro vamos a tener un electorado medianamente informado, instruido. Es decir, ese 60 o 55% de clase media va a necesitar unos políticos que ya no estén votando por la emoción del regalo, sino yo espero que ya estén votando por la propuesta. Y eso
unido al Senado, creo que termina ya madurando la política peruana, ¿no? De los 65 países de la muestra PISA, de la prueba PISA, de la OCDE en educación, de 65 países hemos quedado en el puesto 65. El último, sí. O sea, si hubiera habido 80, quedamos 80 también, ¿no? ¿Cómo puede un pueblo desinformado, maleducado, elegir buenos congresistas? Tenemos que educar al soberano, hay que educar al pueblo. No tiene sentido tener riqueza abundante, tener crecimiento y no consolidar desarrollo. En el tema de la educación política, ¿qué pasó o qué pasa con la ley de partidos políticos? Se discutía para la institucionalidad política, incluso la determinación de presupuestos. ¿Qué ha pasado? En mi Congreso, a mi gestión, se aprobó la ley de partidos políticos. Y allí se dijo que los partidos políticos iban a tener financiación pública, transparente. Alan García no ejecutó esa parte de la ley. Y se puso en la ley siempre que hubiese presupuesto. Y ahora este Congreso acaba de modificar el tema y se espera tener presupuesto para los partidos políticos después de las próximas elecciones. Porque si no te financia el ciudadano, el tesoro público, entonces coges dinero del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando o de cualquier mafia. Entonces, frente a este tema, termino coincidiendo con Wilder en la bicameralidad. ¿Por qué el Poder Ejecutivo tiene 18 ministerios? Y nadie dice nada. 18 ministerios. ¿Por qué el Poder Judicial tiene 30 cortes superiores? ¿Y por qué al Congreso no le permiten tener dos cámaras? O sea, el Poder Ejecutivo, 18 ministerios. El Poder Judicial, 30 salas. ¿Y nosotros no podemos tener dos cámaras? Y hablando de dos cámaras, sobre todo en la cámara reflexiva a la que se ha reiterado esta noche en el tema de los senadores, y claro que recordamos de algunos brillantes políticos en el Senado peruano. Y hoy, por ejemplo, frente al tema del Haya, que estamos próximos a recibir la lectura, de hecho se necesita mucha sensatez política. ¿Cómo se ve eso? Yo sí creo que ahí en ese tema, que es un tema de Estado, creo que las dirigencias de los partidos hay casi unanimidad de criterio para respaldar, no solamente al presidente de la República, sino respaldar en general la decisión. Creo que ahí sí hay una madurez política. Creo que hace unos meses o el año pasado el presidente Ollanta invitó a todos los jefes de los partidos justamente para darles un avance del tema. Y yo sí creo que, independiente de cuál sea el resultado, creo que los dirigentes y la ciudadanía vamos a tener una madurez en acatar el fallo, ¿no? Porque de lo contrario nos estaríamos poniendo pues en una situación de rebeldía internacional que, al amparo del crecimiento económico, que al amparo de todo este esfuerzo que estamos haciendo de decirle al mundo que somos personas honorables, honestas, ven e invierte acá, y si no acatamos un fallo de este sentido, tendríamos repercusiones muy negativas, ¿no? Sobre el tema, estamos en el con mucho optimismo, estamos esperando con serenidad. ¿Cuál es la lectura, doctor? Este no es un partido de fútbol, aquí no se puede decir no nos ganan. No, este es un tema que depende del arbitraje internacional. La Corte Internacional de Justicia de la Haya es una corte seria, ponderada. Ya tienen la resolución hecha. La lectura será el 27 de enero a las 3 de la tarde. Y en ese sentido, tenemos que esperar con serenidad. Perú no tiene nada que perder, porque actualmente no tenemos mar en Tacna. Lo que ganemos será maravilloso. En Chile, la presidenta Michelle Bachelet retoma el poder. Hay que tomar con calma el tema. La presidenta Bachelet no quiso sentarse con el presidente Alan García a solucionar el problema y nos obligó a ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y no olvidar que cuando tuvimos la guerra con Chile, el presidente peruano
hizo una colecta para comprar armas y se escapó al extranjero, en plena guerra con Chile. Entonces nuestra historia no es grata con nuestro patriotismo. Bueno, una ronda final de cara al 2014, año de elecciones regionales y municipales. Doctor Wilder Ruiz, candidato definitivamente, y el optimismo es alcalde a un distrito interesante. Bueno, yo te agradezco, Rómulo, la pregunta. Sí, debo reconocer que yo estoy trabajando políticamente en San Miguel, estoy recorriendo el distrito, estoy tocando las puertas, reuniéndome con los vecinos, y que eso ya se determinará más adelante. Yo sí estoy muy animado. Este domingo tengo un par de encuentros con los niños. Uno de ellos será en Girón Castilla, por el Colegio Juan 23, y estoy ahí porque creo que puedo aportarle a ese crecimiento que va teniendo San Miguel, y además es un distrito de los cuales tiene un enorme futuro. Y también yo soy muy amigo del alcalde Salvador Heresi, pero creo que ha llegado ya el momento de la renovación. Bueno, pues él, ¿no?, se va a Lima, ¿no? Dice, ¿no? Él va candidato a Lima. Vamos a dedicarle mucha suerte. Así que, efectivamente, las candidaturas empiezan ya a calentarse a partir de la quincena de enero, ¿no? Ciertamente. Bueno, ¿cómo vemos la lectura? A propósito, ¿el doctor Gustavo Pacheco va a candidatear? No. Entonces va a estar, de un buen árbitro. No, yo trabajo con el doctor Castañeda Locio. No soy responsable de las relaciones exteriores del partido. Estoy tranquilo donde estoy. Me dedico a la docencia política, a la asesoría política, y hoy ya serví. Cuando me llamen a la cancha estaré listo para jugar, pero no es este un momento para mí. Bueno, a usted le encanta pues cuando hay que caminar por la calle del dolor. No me encanta. A mí me encanta la media de la esperanza, no la avenida del dolor. No, es que camina por el dolor y luego termina justamente defendiendo lo que fue un gobierno Calvario, para que hasta el día de gloria, hasta la noche de gloria. ¿No? Siempre se puede estar peor. Año 2014, van a ser las elecciones más reñidas de la historia del país. Hay muchísimo dinero en las regiones, muchísimo dinero en los municipios. Un solo ejemplo. El presupuesto regional en Puno, del gobierno regional, del CETAR en Puno, el año 2000 era de 29 millones. Este año es de 3.500 millones. Entonces hay muchos intereses creados. En las elecciones pasadas mataron candidatos. Esperemos que no ocurra lo mismo. Y que Lima recupere, la capital, el timón que merece. Estos 4 años en los cuales hemos tenido un municipio paralizado, no se ha construido un puente, uno. Se han caído tres. Se han caído tres. No hemos construido un bypass. Han sido 4 años perdidos. Aprovecho esta ocasión para saludar a los oyentes televidentes de La Luz. A ti, querido Rómulo Wilder, gran abrazo en el corazón. Felices Pascuas. Que Dios bendiga los hogares y que no nos olvidemos de estar siempre con lo que menos tiene. Lo más importante. Sí, muy bien, claro. Sobre todo que la Navidad es una noche de reencuentro con la familia, ¿no? Y sobre todo un bonito año 2014. Bueno, muchísimas gracias, doctor Wilder Ruiz. Muchas gracias, doctor Gustavo Pacheco. Como siempre, es un honor y de hecho un espacio de aprendizaje para quienes estamos en la primaria de la política, aprendiendo para ver si entramos más adelante justamente a canchas mayores. Un abrazo grande para los dos desde mi tierra, Puno. Tierra de luz, pensamiento y libertad. Pymes, Perú.